Bueno, hoy vamos a leer un otro Unicornio y Yeti libro. Esto se llama Un Buen Equipo. Nosotros les gustan los Unicornio y Yeti. Eso parece divertido. Me gusta patear el balón. ¿Eres bueno en eso? ¿Juego conmigo? Está bien. No soy bueno pateando el balón. Me gusta hacer rebotar el balón con la rodilla. ¿También eres bueno en esto? ¿Eso? ¿Juego conmigo? Está bien. No soy bueno haciendo rebotar el balón con la rodilla. Ni siquiera tocaste el balón con la rodilla. Me gusta hacer rebotar el balón con la cabeza. Eres muy bueno en eso. ¿Juego conmigo? Está bien. Mira, tengo el balón en la cabeza. Soy tan bueno haciendo rebotar el balón con la cabeza que ni se cayó. No hiciste rebotar el balón con la cabeza, no lo tienes atascado en la cabeza. Te ves raro con el balón en la cabeza. Me siento raro con el balón en la cabeza. Ay, no, no puede quitármelo. ¿Te ayuda? Plop. Ahora tiene un agujero. Agujera. No, no, lo es. Es una anilla. ¿Cómo vamos a jugar ahora? No se puede patear una anilla. No se puede hacer rebotar una anilla, es verdad. Pero apuesto a que eres bueno lanzando una anilla. ¿Quieres que lance la anilla? Sí, lánzamela. Tachán. Atrapaste la anilla. Unicornio y Yeti jugaron a lanzar la anilla una a otra vez y a otra vez. Eres bueno atrapando la anilla. Tener un cuerno ayuda. Además, eres muy bueno lanzando la anilla. Me gusta jugar a lanzar la anilla. Contigo. Una competencia. Hagamos una competencia. ¿Qué tipo de competencia? Una correr. Correr no es divertida. Correr es lo mejor. ¿Qué tipo de competencia sería divertido para ti? Una competencia de mover rocas. Eso suena difícil. Una competencia de rodar. Eso suena difícil. Una competencia de rugir sería lo mejor. Grr, grr. No, yo no sé rugir bien. Correr será divertido. Corramos hasta aquel árbol. Aquel árbol está muy lejos. Apuesto a que rompió porque eres alto. Tal vez lo sea. En sus marcas, listos, fuera. Unicornio y Yeti.
corrieron. Yeti siguió corriendo y entonces vio una roca. Movió la roca. Siguió corriendo y entonces tropezó. Rodó, rugió, grrr, siguió corriendo. ¿No es divertido correr, Yeti? ¿Yeti? ¿Dónde estás? Lo lograste. No soy rápido. No importa. Es para divertirse. ¿Te divertirse? No, creía que correr fuera divertido, pero lo fue. Hagamos otro. ¿Otra competencia de correr? Una competencia de mover rocas, rodar, rugir y correr. Eso suena difícil. No estoy seguro de poder hacer todo eso. Te ayudaré. Será divertido. Seremos un equipo. En sus marcas, listos, fuera. Sobre el hielo. Mira, hielo. No te acerques, podríamos resbalar. El hielo es resbaloso. Por eso es divertido. Deberíamos patinar. No puedo patinar sobre el hielo. No sé cómo hacerlo. Yo tampoco sé patinar sobre el hielo. Podríamos ser malos patinando. O podríamos ser buenos, no lo sabremos si no lo intentamos. Cuidado, no resbales y te caigas. Y hielo es muy resbaloso. ¿Cómo podremos patinar sobre él? Necesitamos patines. De hielo. Me gustan estos patines de hielo. Ahora pongámonos de pie. Estoy de pie. Yo también estoy de pie. Ahora desliza un pie. Ahora desliza el otro. Mírame, estoy patinando sobre el hielo. Puedo patinar hacia delante. Puedo patinar hacia atrás. Puedo dibujar un 8. Eres un patinador nato. ¿Tú no eres un patinador nato? Tal vez tengas demasiados pies. Te ayudaré. Párate, párate derecho. Ahora desliza un pie, ahora desliza el otro. Lo logramos, estamos patinando, estamos bailando. Podemos girar, podemos danzar, podemos brincar. Somos un buen equipo. Estoy patinando. Me alegra haberlo intentado, aunque el hielo sea resbaloso. Patinar sobre el hielo es mágico. Patinar me ha dado sed. Hagamos chocolate caliente con chispas con colores. El chocolate caliente es y las chispas de colores son la pareja perfecta, igual que nosotros. Bueno, si le gusta este libro, que le suscribir a nuestro canal y que diga que le gustan nuestros videos. Gracias.